¿Dónde andan? Yo tengo un defecto. Yo tengo un defecto. Yes. Yo soy poco amiga de las hipocresías. Tengo pocas amistades. Yes. Hay algo que yo, espérate. Hay algo que yo detesto. Y es la doble cara de muchas personas. Oficial Núñez. Beso, jefe. Yo odio la hipocresía de la gente. Pero yo no me voy a ir yo no me voy a ir con vaina, con rodeos. Si tú notas que yo te dejo de seguir, si tú notas que estás bloqueado o bloqueada en mi teléfono, es porque es evidente que a mí no me interesa que tú continúes en mi vida con tu maldita hipocresía. Y porque ya yo tengo poca paciencia para soportar tu derrumbe de mamagüevadas. Yo no soporto la gente desagradecida. Tal vez porque yo soy muy leal y no me encuentro muchas personas así como yo. Yo he hecho a muchos que en su casa no lo conocían. Y yo no espero de ti que me brinques y me salte toda una vida, pero no traiciones. No hagas comentario de más. No hagas cosas que van muy en contra de cómo yo he sido contigo en un tiempo en donde a ti no te conocían ni en tu maldita casa. Porque no está bien. ¿Me entendiste? Cuando yo tengo una amistad con una persona, cuando yo ayudo, yo ayudo. Pero si hay algo que a mí me revienta los huevos adentro, es que hablen mierda de mí, cuando yo sé que tú te endeudas conmigo. Y lo van a estar por mucho tiempo. Porque hay muchos que yo los he hecho. A todos ese grupo de malagradecitos, que por eso es que estoy soltando a muchos, te vas a dar cuenta muy pronto que ni siquiera tendrás el privilegio de yo tener mi número entre mis contactos. Porque no eres merecedor ni siquiera de eso. Conmigo no. Si tiene la chuletica subida, te me va bajando. Porque recuérdate que cuando tú me conociste a mí, que yo tengo nombre, a ti no te conocían en ninguna parte. Y una cosa que te voy a decir, yo puedo dejar hoy de hacer videos. Yo puedo retirarme de las redes sociales. Y que no se te olvide que tú sin una página en redes sociales, tú no eres nadie. Y no vas a ser nadie porque tú no tienes nombre. Porque a ti no te conocen en ninguna parte. Y si cogiste brillo fue porque te vieron un par de veces conmigo. Yo puedo parar hoy de hacer lo que yo estoy haciendo. Yo puedo dejar de hacer hoy todo lo que yo estoy haciendo. Y aún así a mí me conocen hasta debajo de las piedras. Porque esto se llama tener nombre. Aquí tatúatelo. Porque ya tú lo tienes presente. Yo soy Chanel. Y muchos de los que tienen la chuleta subida, tú sin tu página en redes sociales no eres nadie. ¿Qué te parece? Vende aguacate. Muy nice. Yo no soporto a la gente desleal. Pero yo dejo que las bolas rueden. Yo dejo que la bola ruede. No pasa nada. Yo sigo aquí en el mismo sitio. Y tengo más estabilidad en todos los sentidos de la palabra que muchos de estos come mierda que están hablando basura de mí. Y cuando te sientes en algún lugar, habla basura de mí. Que no se te olvide, no borre de tu mente, no borre de tu mente, que tú has comido
gracias a mí. Que tú tienes un poco de reconocimiento gracias a mí. Y tú sin página en redes sociales no eres nadie. Nunca se te olvide. ¿Ok? Son lo que más te lamben y lo que más brincan, lo que más te brincan y lo más fariseo. Pero tú sabes de lo que yo me río, que gracias a mí te has comprado los trapos, imitaciones baratas que tienes. Gracias a mí has comido muchas veces y gracias a mí has podido pagar la renta mísera esa que ni siquiera para eso te alcanza el bolsillo. ¿Qué te parece? No, yo triste no estoy. Yo triste no estoy. Estoy loca por hacer un bochinche de lo mío. Yo estoy muy bien. Simplemente que yo no soporto la gente malagradecida. Y te voy a hacer ver que tú sin página en las redes sociales no eres nadie, que no te conocen en ninguna parte. Y que yo soy Chanel. Te lo voy a hacer ver. Cógeme más miedo cuando yo estoy muy tranquila a cuando yo estoy alborotada. ¿Ya? Ella no, yo no estoy hablando de mujeres. Yo no estoy hablando de mujeres. No, yo no estoy hablando de mujeres. Yo no estoy hablando de mujeres. Digo, sí, se cree mujeres. Digo, sí, se cree mujeres. Dice el regalo de que ese culo es mío y tú lo sabes. Otro man. Lo veo ahorita. Y este live no lo voy a borrar. Porque sé que esto le va a afectar a unos cuantos. Y los que se sientan, no estoy hablando de mujeres. Los que se sientan aludidos, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dame un bofetón? Que vamos a chismear como mujeres y a la hora del none tú supiste, ¿verdad? Lo que va a pasar. Vamos a chismear como mujeres, pero a la hora del none tú supiste, ¿sí o no? Recuérdate que tú tienes un huevo y yo un toto. Yo voy a chismear contigo como tú como un maricón y yo como una loca. Y te voy a meter un bofetón. ¿Y después qué va a pasar? Tú vas a salir perdiendo en todos los sentidos de la palabra. O ustedes. Bye. Turururum, tum, tum. ¿Dónde andan? Yo tengo un defecto. Yo tengo un defecto. Yes. Yo soy poco amiga de las hipocresías. Tengo pocas amistades. Yes. Hay algo que yo... Espérate. Hay algo que yo detesto. Y es la doble cara de muchas personas. Oficial Núñez. Beso, jefe. Yo odio la hipocresía de la gente. Pero yo no me voy a ir con
Yo no me voy a ir con vaina, con rodeos. Si tú notas que yo te dejo de seguir, si tú notas que estás bloqueado o bloqueada en mi teléfono, es porque es evidente que a mí no me interesa que tú continúes en mi vida con tu maldita hipocresía. Y porque ya yo tengo poca paciencia para soportar tu derrumbe de mamagüevadas. Yo no soporto la gente desagradecida. Tal vez porque yo soy muy leal y no me encuentro muchas personas así como yo. Yo he hecho a muchos que en su casa no lo conocían. Y yo no espero de ti que me brinques y me salte toda una vida, pero no traiciones. No hagas comentario de más. No hagas cosas que van muy en contra de cómo yo he sido contigo en un tiempo en donde a ti no te conocían ni en tu maldita casa. Porque no está bien. ¿Me entendiste? Cuando yo tengo una amistad con una persona, cuando yo ayudo, yo ayudo. Pero si hay algo que a mí me revienta lo huevo adentro, es que hablen mierda de mí cuando yo sé que tú te endeudas conmigo y lo van a estar por mucho tiempo, porque hay muchos que yo los he hecho a todos, ese grupo de malagradecitos, que por eso es que estoy soltando a muchos. Te vas a dar cuenta muy pronto que ni siquiera tendrás el privilegio de yo tener mi número entre mis contactos, porque no eres merecedor ni siquiera de eso conmigo. No. Si tiene la chuletica subida, te me va bajando. Porque recuérdate que cuando tú me conociste a mí, que yo tengo nombre, a ti no te conocían en ninguna parte. Y una cosa que te voy a decir, yo puedo dejar hoy de hacer videos. Yo puedo retirarme de las redes sociales. Y que no se te olvide que tú sin una página en redes sociales, tú no eres nadie. Y no vas a ser nadie porque tú no tienes nombre. Porque a ti no te conocen en ninguna parte. Y si cogiste brillo fue porque te vieron un par de veces conmigo. Yo puedo parar hoy de hacer lo que yo estoy haciendo. Yo puedo dejar de hacer hoy todo lo que yo estoy haciendo. Y aún así a mí me conocen hasta debajo de las piedras. Porque esto se llama tener nombre. Aquí tatúatelo. Porque ya tú lo tienes presente. Yo soy Chanel. Y muchos de los que tienen la chuleta subida, tú sin tu página en redes sociales no eres nadie. ¿Qué te parece? Vende aguacate. Muy nice. Yo no soporto a la gente desleal. Pero yo dejo que las bolas rueden. Yo dejo que la bola ruede. No pasa nada. Yo sigo aquí en el mismo sitio. Y tengo más estabilidad en todos los sentidos de la palabra que muchos de estos come mierda que están hablando basura de mí. Y cuando te sientes en algún lugar, habla basura de mí. Que no se te olvide. No borre de tu mente. No borre de tu mente. Que tú has comido gracias a mí. Que tú tienes un poco de reconocimiento gracias a mí. Y tú sin página en redes sociales no eres nadie. Nunca se te olvide. ¿Ok? Son los que más te lamben. Y lo que más brincan, lo que más te brincan y lo más fariseo. Pero tú sabes de lo que yo me río. Que gracias a mí te has comprado los trapos, imitaciones baratas que tienes. Gracias a mí has comido muchas veces. Y gracias a mí has podido pagar la renta mísera esa que ni siquiera para eso te alcanza el bolsillo. ¿Qué te parece?
No, yo triste no estoy. Yo triste no estoy. Estoy loca por hacer un bochinche de lo mío. Yo estoy muy bien. Simplemente que yo no soporto la gente malagradecida. Y te voy a hacer ver que tú sin página en las redes sociales no eres nadie, que no te conocen en ninguna parte. Y que yo soy Chanel. Te lo voy a hacer ver. Cógeme más miedo cuando yo estoy muy tranquila a cuando yo estoy alborotada. Ella no, yo no estoy hablando de mujeres. Yo no estoy hablando de mujeres. No, yo no estoy hablando de mujeres. Yo no estoy hablando de mujeres. Digo, sí, se cree mujeres. Digo, sí, se cree mujeres. Dice el regalo de que ese culo es mío y tú lo sabes. Otro man. Lo veo ahorita. Y este live no lo voy a borrar. Porque sé que esto le va a afectar a unos cuantos. Y los que se sientan, no estoy hablando de mujeres. Los que se sientan aludidos, ¿qué tú quieres que yo haga? Dame un bofetón. Que vamos a chismear como mujeres y a la hora del none tú supiste, ¿verdad? Lo que va a pasar. Vamos a chismear como mujeres, pero a la hora del none tú supiste, ¿sí o no? Recuérdate que tú tienes un huevo y yo un toto. Yo voy a chismear contigo como tú como un maricón y yo como una loca. Y te voy a meter un bofetón. ¿Y después qué va a pasar? Tú vas a salir perdiendo en todos los sentidos de la palabra. O ustedes. Bye.